Buenos días, amigos. Hoy es 15 de septiembre. Hoy me voy a casita. Al fin acaba de llegar mi último desayuno. Por supuesto que tenía que ser pescado. Pero bueno, me lo voy a comer todo de todas formas para recuperarme mucho mejor. Ahorita a Gerardito le están haciendo unas pruebas ya para darnos de alta a los dos. Está desde las 7 hasta las 9 con el pediatra y a las 9 ya puedo ir por él. Son las 8:20, entonces voy a desayunar con calma, a terminar de arreglar las cosas del cuarto que tenga que empacar y ya voy por él. Para que vean que no miento, aquí está mi pedacito de salmón. Lo bueno que literal es un pedacito nada más. Esto aquí según yo es frijol, frijol dulce. No tengo idea qué es, como una ensaladita. Plátano, naranja, arroz, miso. Parece ensalada de papa y algo más, y camote, no sé. Y ya, verduritas. Acabo de llevar al bebé a los cuneros porque se llevó mi comida de despedida. Quiero que la vean, amigos, está guau. Es nada más y nada menos que sashimi de salmón. Es una entradita nada más, agua y té. ¿Y te da aquí más? El segundo plato es carne. Al fin, qué emoción. Y una sopita de tomate, mi favorita. Bueno, es una de mis favoritas. La comida más carne, puré de papa, ensalada. Estos son gravy y estos panecitos son deliciosos, amigos. Estoy demasiado feliz. Y creo que este es el último tiempo, amigos. Frutita, como postrecito de pistache. Eso parece crème brûlée, nieve y café, amigos. Paciencia líquida, no lo puedo creer. Se me va a salir una lagrimita del ojo. Aquí ya tengo la ropita, ya terminé de comer. Corro por mi baby y nos cambiamos los dos. Amigos míos, vean nada más y nada menos dónde estoy. Ya estamos en casita. Ahorita Jera salió corriendo por Emilia. Yo dejé a Gerardito en la cuna, está acostado y estoy alistando las cosas para ahorita que llegue Emilia. Porque Jera había dejado el regalo aquí, pero le digo no. O sea, si le damos primero el regalo, ni va a pelar al bebé. Entonces, primero quiero que me vea a mí con calma, la saludo. Después le presentamos al bebé y después, ya que se haya saciado de él y que le pase la novedad, le decimos que su hermanito le trajo un regalo. Porque si no, la cosa no va a funcionar. Jera dejó súper limpio el departamento. Muy, muy, muy limpio. El único detalle es que ya no tarda en darle hambre. O sea, estamos así con los tiempos muy, muy, muy justos. ¿Dónde pondré la cámara para cuando llegue Emi? La voy a poner acá. ¡Ya está bailando! ¡Hola, presón! ¡Qué emoción! ¿Estás lista? ¿Estás lista? Muy bien, papi lo va a traer. Papi lo va a traer, ¿estás lista? Ven, siéntate en el sillón para que lo puedas cargar. Eso. Mi amor, estás emocionada. ¿Te vas a esconder? Oye, oye, oye. ¿Estás lista? Mira, mi amor. Es tu hermano, no, mira, siéntate, vamos así. Vamos a hacerle cariños aquí juntos. Está muy feliz de verte, mira. Mira sus pies, se parecen a los tuyos. Los puedes tocar, mi amor. ¿Qué huelen? ¿A manzana? No, el plátano. A plátano huelen sus pies. Estamos aquí en el sillón. Emilia es guapa con el chico. Sí, a Jairen sí que estabas jugando. Fuiste por tu COVID, mi amor. Sí. Oh, mano menor. Lo vas a tapar con tu COVID, mi amor. Tu objeto más preciado en la vida. Mira, se está riendo, mi niña. ¿Ya viste? Está muy feliz, mi amor. Gracias. ¿Adivina qué? Tu hermano menor también te trajo un juguete. Te trajo un regalito. Gracias por tapar a tu hermano menor. Se pueden tapar juntos. Te puedes tapar tú y te puede tapar él. ¿Regalos? Sí, son para ti, de parte de tu hermano menor. ¡Juguetes! ¡Juguetes de Bunny!
amor. Mira. ¿Más rápido? Claro, ya viste. Tiene a mami Bunny y a hermana menor Bunny y hermana mayor Bunny. Ay, mira, se rió mucho, está muy feliz. Como tú, está feliz, mi amor. Yo también estoy feliz con mi amor. ¿Y qué es eso, hielo? Son sombreros. ¡Sombreros! ¡Muy bien, mami! Papi, tú viste que el tobogán grande. Sí, papi va a sacar el tobogán grande. Muy bien, papi, sacaste el tobogán grande. Uy. ¿Estás feliz con tu hermano menor? Mira, te tiró un besito, ¿viste cómo hizo, sí? Y mira también. Mira, se está riendo porque está feliz con Emilia. Y mira, Emilia también se puede tapar con Cole. Se pueden tapar juntos. Oigan, el día de ayer el plan era grabar como que todo el día entero con el bebé en la casa, cómo iba a ser nuestra dinámica, que obviamente todos los días es diferente, es demasiado pronto como para pensar en rutinas y esas cosas. Ahorita fluimos nada más y fluimos bastante bien, diría yo, aunque estas ojeras dijeran lo contrario. Pero bueno, es parte del show de los primeros días, meses, años, no lo sé. En fin, ahorita que acaba de llevar Emilia a la escuela, yo voy a aprovechar para dar una recogidita y hacer, por favor, ya mi huevito con arroz delicious. Buenos días, amigos, ya me levanté, estoy despierto. Oigan, yo creo que por la cámara ustedes no alcanzan ni a mencionar y lo ven súper grande, pero en realidad es muy pequeño, amigos. O sea, sí es más grande que Emilia, pero se los prometo que es una cosita muy pequeña y hermosa. No estoy tan grande como me veo con la cámara. Con Emi también pasaba, cuando la veían en fotos, mi mamá decía, ay, qué grande está, y yo, mamá, no, ¿de dónde? Ay, 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 qué cosa tan perfecta, qué cosa tan perfecta. Amigos, no les dije, pero hoy es 16 de septiembre y acaban de llegar el paquete que encargamos antes de que entrara al hospital de chiles en nogada de este restaurante que los súper recomendamos. La verdad, cuando compramos los tacos, han sido los tacos más mexicanos. O sea, no le pongo ni un pero. Saben exactamente a México, tal cual. Ay, amigos, nos llegó una notita súper linda para felicitarnos por la llegada de Gerardito. Y nos regalaron unos tamales, qué rico, muchísimas gracias, de verdad. Nosotros no les mentimos que súper recomendamos este lugar. Eso sí, cuando yo me enteré que iban a vender chiles en nogada, no le dije a ni una de mis amigas hasta que aseguramos los chiles. Ya que Jera los encargó, porque hasta marcó por teléfono y toda la cosa, ya les dije a las niñas, oigan, están vendiendo chiles en nogada. Y me encanta porque vienen la explicación en japonés y en español de cómo calentarlos, cómo prepararlos para que queden al 100, como si los estuvieras comiendo en el restaurante. Que nosotros morimos por ir al restaurante, pero le hemos sacado la vuelta porque está en Tokio y pues nos da cosita llevar a Emilia para allá. A ver si se nos hace uno de estos días. Esto es perejil, supongo yo. El perejil aquí en Japón se ve diferente. Granada, qué belleza. Aquí están los chiles. Nosotros encargamos 6, pero como nos comentan que estaba un poquito chiquito el chile poblano, nos pusieron un poquito más para completarlos. Y aparte, Jera pidió una orden de tacos, entonces está súper padre porque ya trae sus tortillas de maíz. Las salsas, esta salsa taquera está deliciosa, nos encantó. Salsa verde. Aparte, la presentación, o sea, la manera en que lo entregan todo súper profesional, con la comida sellada al vacío. De verdad, no hay fallas con este lugar. Es un montón. Y los tamalitos que nos comentan que nos dieron de regalo. Muchísimas gracias. Y estos son la carne de los tacos que pidió Jera. O sea, ustedes podrán ver estas bolsitas y se ve súper poquito, pero amigos,
A mí me alcanzó para hacer 4 comidas con esto de aquí. Como las tortillas son chiquitas y creo que un día de esos es más, hice sopes y rindió más. Imagínense, o sea, para que nos llenemos Jer y yo, alcanzó súper, súper bien. Y lo que está bien padre es que para calentarlo, solo metes esta bolsa en una olla con agua hirviendo y listo. O sea, en cuestión de minutos está. Las carnitas son las mejores carnitas que hemos comido en Japón. O sea, están nivel México, están igual. Esto fue nuestro favorito. Son tacos de pastor, cochinita pibil, carnita, suadero y chorizo rojo. ¡Hola, mi amorcito! Ya, chica, tengo un hospital con mal menor. Ya, mi amor, desde ayer, ¿te acuerdas? Sí. Mami, estamos aquí. Sí, ya me voy a quedar aquí, no me voy a ni una parte. ¿Estás feliz que mami se va a quedar aquí? Sí. ¡Hola, mi amorcito hermosa! Oigan, Jera no había checado el correo en mi ausencia para mi suerte, porque yo amo abrir paquetes, entonces vamos a abrir esos paquetes súper rápido. Uy, este paquete lo estaba esperando con ansias locas, espero que esté intacto. Tengo miedo, amigos. Se ve bien. Ya me están preguntando por acá casi qué pedí. Pero con un tono así como, ¿cómo pediste? Pedí unos vasos, ya te había dicho. Hay una cuenta de Instagram que yo amo. Amo todas sus recetas. Y amo todo lo que recomienda. Pero la mayoría de productos los venden en Estados Unidos. Las voy a dejar aquí por si ustedes venden en Estados Unidos. Que le saquen jugo y que probablemente sus parejas me odien. Pero está súper increíble, amigos. Todo lo que usa, los sartenes, vasos, tazas. Y de ahí saqué estos vasos. Son estos vasos. Está padrísimo, la neta. Son como si fuera una lata de cerveza, hagan de cuenta. Y aparte encargué... Uy, me asusté, pero no. Están en buen estado. Yo te hubiera llenado de vasos de lata de cerveza, me hubieras dicho. Y aparte encargué un popote que es igual de este material. Es más que nada como para usarlos con líquidos fríos. No puedes poner nada caliente aquí. Vienen 4. De hecho, les voy a dejar por aquí algún reel que haya hecho ella con alguna receta donde los utilice. Pero me encantaron desde que los vi. Están súper de moda ahorita, de hecho. Hice el popote. ¿No? Sí, sí lo alcanzan a ver. Sí, ¿no? Y queda así. Y justo se acaba de despertar mi chiquirrín. Entonces yo los voy a dejar. Oigan, ya les terminé de grabar los paquetes porque fíjense que justo Emilia y el bebé se quedaron dormidos al mismo tiempo. Jer y yo dijimos, uff, suerte de principiantes, vámonos a dormir. Pero ya nos tomamos una deliciosa y larga siesta. Ahorita andamos como nuevos los dos. Solo me faltaba un paquete más que mostrarles. El otro no tiene chiste, es el champú que usamos siempre. Solo que con Emilia usamos un champú que, bueno, ya lo usamos Jer y yo también, que no trae nada de silicón y cosas así para que sus chinos estén súper bien cuidados. Y bueno, el último paquete es de la embajada. Por el 16 de septiembre todos los años mandan algo. Vamos a ver qué mandaron este año. Mandaron una bandera como el año pasado para los niños. Y una lotería, está padrísimo, está súper original. Aparte me encanta el detalle que viene explicado también en japonés, pues para las familias multiculturales. Una carta por parte de la embajadora de México. Estas cartas a mí me matan, me hacen llorar. Y más porque no están dedicadas ni a Jera ni a mí, están dedicadas a los niños de la familia. Entonces, porque en realidad esto es para los niños, no es para los papás. La carta empieza diciendo, querida Emilia, con su nombre completo y apellidos, ¿no? Oh, espérame, está mal su apellido. Jesus Christ Bananas, ¿por qué está así escrito? Tiene los dos apellidos de Jera, o sea, no es mi hija. Pero bueno, hay que checar eso. Imagínense nada que está mal registrada o algo así, qué extraño, estoy en shock. Querida Emilia, hija solo de Jera y no mía, una vez más celebramos juntos a la distancia la independencia de nuestro querido México, este año en especial ya que se cumplen 200 años de la culminación de la Guerra de Independencia que dio inicio desde aquel mítico momento en el que el cura Don Miguel Hidalgo... Bueno, es una carta un poquito larga, no se las voy a leer todas, pero está súper linda la lotería, vean. Igual... Atrás de cada imagen vi una explicación de cada persona en japonés y en español, que está buenísimo. Es la baraja y aparte ya después vienen aquí las cartas de lotería. Muchísimas gracias, la voy a guardar. Tenemos que ir ya esta semana o inicios de la siguiente a Tokio a la embajada a registrar al bebé. No me acuerdo cuál es la presión, pero hay algo, hay una presión por ahí de que en cuanto nacen aquí por
burocracia y papeleos y así, tienes que ir a registrar ya la municipalidad y después luego luego tienes que ir a sacar su pasaporte. Y ahorita ya lo registramos, pero el siguiente paso es sacar el pasaporte y también queremos sacar las visas. De hecho, tenemos que actualizar ya el pasaporte de Emilia porque el de ella es de 3 años y ya se vence el 12 de diciembre de este año. No puedo creer que mi chiquita tiene 3 años. Y tenemos que sacar nuestras visas, amigos. La mía está vencida y yo no sabía. Y las visas de los peques también. Aprovechando sobre todo ahorita que por la pandemia les platico que es súper fácil renovar una visa y sacarla para los peques. Porque todo es por correo, o sea, todo es por correo, tú llenas tu forma en internet y te piden unos papeles, los mandas y listo, no hay entrevista, no hay nada, está buenísimo eso. Quiero aprovechar una de las pocas ventajas de nuestra situación. Ven aquí, tengo una visita en la mesa. No se preocupen, con Emilia también hacía lo mismo, obviamente nada más las primeras 2 semanas antes de que agarre fuerza y que se pueda voltear. Por cualquier cosa, de todas formas, yo siempre estoy enseguida de él. O sea, literal, aquí está mi distancia, estoy enfrente de él. Y ya nos vamos a pasar al cuarto porque ahorita ya inicia la rutina de sueño de Emilia y tenemos que apagar todas las luces de aquí. Ya que se duerme Emilia, vamos a cenar nuestra super cena mexicana, los chiles en nogada. Solo que le digo a Jera que tenemos que comprar una Coca-Cola, amigos. Tenemos que comprar una Coca-Cola porque siempre que comemos comida mexicana en esta casa, yo tengo que tomar Coca. Estos videos en los que nos adaptamos, pues van a ser así un poquito, un cachito de cada día. A lo mejor algún día grabamos más porque me agarra la platicadera como ahorita. Algún día les grabaremos nada más un clip o dos a lo mucho. Pero quiero decirles que estamos extremadamente extasiados de felicidad. Estamos en una nube ahorita flotando, Jerry y yo. Yo no sé qué nos tiene más feliz. Que tenemos un hijo más en la familia o ver la interacción entre Emilia y él es indescriptible. O sea, Jerry y yo de verdad nos quedamos así como si estuviéramos viendo una obra de arte cuando vemos a Emilia que está haciéndole cariñitos al bebé o que le está diciendo cosas lindas. Hoy, por ejemplo, fue al cuarto, estaba él acostado en la cuna y le dijo: "Amor, no te preocupes, no es un monstruo, es papá". No sé por qué. Jera venía atrás de ella, lo iban a ir a despertar. Estamos gozando y disfrutando muchísimo, muchísimo estas semanas que Jera pues tiene de vacaciones, porque una vez que él regresa al trabajo, yo sé que también va a ser un giro de 180 grados, sobre todo para mí, que soy la que pues me voy a quedar aquí solita con los dos. A todo nos adaptamos siempre, ¿no? No será ni la primera ni la última vez que tengamos que cambiar nuestra dinámica familiar. Quiero terminar de editar el video. Lo terminé un 99% en el hospital. Ya estaba para subirse, pero me falta ponerle una canción al principio. El video de cuando llego al hospital. Pero soy tan simple que quiero que la canción sea perfecta. Entonces he pasado horas y horas buscando la canción. No encuentro la canción perfecta. Por eso me estoy tardando en subirlo, amigos. No porque no puedo editar, porque lo edité súper rápido en el hospital. Así en una sentada, no tenía nada que hacer. Al día siguiente era la cesárea, Jera ya no estaba. Entonces pues me puse a editarlo y luego luego lo terminé. Solo ese cachito me tiene atorada. Oigan, así vamos a cerrar nuestro 16 de septiembre con unos deliciosos chiles en nogada. Yo ya los probé, se me olvidó que estábamos grabando vlog y están brutales. Buenos días, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les amaneció? Hoy es nada más y nada menos que 18 de septiembre. Hay un tifón afuera en este momento y aparte hay un tifón de dulzura en la sala porque le están tomando la sesión de fotos a Gerardito, a José, a Chicharín, a Pepe, a como ustedes le quieran decir. Yo todavía no me acostumbro al nombre, entonces yo le digo al bebé. Y yo estoy aquí por mientras en el cuarto con Emi. Emi cayó fundida y eso que es súper temprano. Son como las, bueno, ni tan temprano, son las 11 de la mañana, pero ella normalmente se toma su siesta a las 2. Aquí la tengo dormidita a mi bebé chiquita. Por mientras están ahorita en la sala acomodando en las diferentes poses al bebé, yo ahorita les voy a ir a espiar un poquito para que vean. Los fotógrafos que contratamos los súper recomendamos. Voy a dejar su Instagram en la descripción por si viven en Japón. De verdad tienen un servicio impecable. Ellos llegan ya absolutamente con todo. Tú no necesitas nada más que darles al bebé. Es más, hasta te sirve para descansar porque ellos por mientras se encargan de tenerlo al 100, dormidito. Traen una máquina súper potente de ruidos blancos que de hecho la puedo escuchar hasta acá. Y el bebé está súper relajado, de verdad. Aparte son muy, muy profesionales. La esposa tengo entendido que es enfermera y es la que se encarga de acomodar al bebé. Entonces sabe perfectamente cómo acomodarlo en las posiciones adecuadas para no lastimarlo. Y bueno, vamos a ir a espiar a ver cómo van. Por aquí mi chiquita se quedó dormida esperando su momento. La voy a tener que peinar otra vez ya que se despierte. Thank you.
Oigan, me pasé. Tienen como 5 minutos que la sesión se terminó. Ya recogieron todo, ya se fueron los fotógrafos. Y yo ya me pijamé. Pero es que, ¿saben qué? Ahorita este es mi estado natural. Necesito mi pijama todo el tiempo. Kiara y Emilia bajaron rápido al 7. Ahorita vamos a comer. Y estamos evaluando la pequeña posibilidad de salir un ratito a caminar. Pero todavía no sabemos qué onda. Nos regalaron estas fotos como de muestra. No son las finales para nada. Ellos traían una cámara aparte y con eso las tomaron. Pero vean qué lindas están. Esta, amigos, me mató. Fue mi favorita. Hoy amanecimos haciendo pancakes. Ayer en la noche, antes de dormirnos, Emi y yo hicimos la mezcla en lo que Jera bañaba al bebé. Vean esto. Ayer Emilia Chef me ayudó a hacer esta masa, como les estaba diciendo. Y me estoy dando cuenta que tiró una de sus vitaminas en la mezcla. Vean qué lindo el día, amigos. Está súper soleado. Quizás en la tarde, irónicamente, ya que bajé un poco el sol, vamos a aprovechar para dar una caminada al aire libre. Ya como veo que se está moviendo el mar, yo creo que está haciendo bastante viento también. ¿Quieres ir a caminar al parque, Emi? Uy, ¿sí? Aquí tenemos a Gerardito dormido, descansando. A la hermana mayor jugando fútbol. ¿Qué pasa? ¿Qué son esos ojos? Y a Papi Chef terminando de hacer unos pancakes. Solo que no lo podemos grabar porque anda en pijamas. Y regresamos a la hermosa época de tomar café frío. Porque justo que estaba haciendo ahorita el café y los pancakes, el bebé quiso comer. Entonces tuve que hacer un intercambio con Jera. Y él se puso a terminar de hacer los pancakes. Y yo a darle de comer a la Bendy. Quiero que vean nuestro hermoso y perfecto caos. No más desayunos instagrameables, pero ¿estamos contentos? Yo estoy que no quepo de contento. ¿Qué? ¿Tú? Comiendo del pantalón. No, comiendo, se cayó la silla de aquí, la silla. Pero, mi racita, estuvo bien bonito porque ya me iba a sentar a desayunar y le digo a Emilia, mi papi tiene que desayunar. Y ella me dice, papi, vamos a desayunar juntos, como amigos, high five. Derritió mi corazón, ¿cómo le puedo decir que no a eso? ¿Verdad? ¿Me das kiwi, por favor? Pero bueno, vamos a poner un poco de orden. Estas no deberían de estar aquí. No sé qué hacen aquí, la verdad, amigos. Como la mayoría de las cosas de la casa ahorita están así en revolución. Y ahora sí, si me dejan, me voy a sentar a desayunar. ¿Qué más realidad quieren que esto? Explíquenme. Maternidad y paternidad real. Lo estamos disfrutando. ¿Saben? Si fuera la primera vez, yo estuviera súper estresada, acongojada, diciendo es que nunca más voy a volver a comer en paz. Pero ya pasé por esto, amigos. Y ya volví. Ya volví a desayunar tranquila, a tomar café caliente, entonces sé que tarde o temprano esos días llegan y vamos a disfrutar de este caos. Y como nos lo advirtieron en los comentarios, estas 2 semanas, desde que nació el bebé, Emilia, no sé qué pasó con su cerebro, amigos, se desarrolló y se multiplicó como 3 veces más. Habla un montón, canta un montón, dice un montón de ocurrencias también. Nos tiene sorprendidos a los dos. Y no se preocupen por esto, mi café está frío. Vamos a desayunar pancakes, huevo y frutita. Con paciencia líquida. Se logró el paso de la muerte, amigos. Todo parece indicar que sí voy a comer con mis 2 manos. Tú lo lograrás. Hazlo por los dos. ¡Venga! ¡Sálvate tú! ¡Sálvate tú! No se ve bien, pero Emilia anda colgada del otro brazo. Amigos, me acabo de levantar de una siesta. Bueno, fíjense que el bebé, Emi y yo nos dormimos en una siesta. Jera se quedó jugando un ratito en el PlayStation. Ahorita anda recalentando los chiles en nogada. Emi anda comiendo unas hamburguesitas que hizo Emilia Chef con papá. Aguacate. Y este es kaki, pero por alguna extraña razón no se lo está comiendo. Ah, bueno, creo que espero que le cayó un poquito de sal. Porque normalmente a Emilia sí le gusta el kaki. En otros países, como en México, se le conoce a esta fruta como pérsimo. Es muy dulce, tiene muchísima vitamina C, súper recomendado. Parque, fuimos al Parque del Mar, no donde están los juegos. Y fíjense que estaba haciendo demasiado viento, entonces subí por una cobijita porque me dio cosa. Al final dije, Gera, ¿sabes qué? Mejor yo me voy a regresar, ustedes váyanse al otro parque que es el que le gusta más a Emilia, el parque donde están los juegos, el resbaladero y así. Y yo me regreso a la casa. Le subí una historia, de hecho, de lo preciosa que se ve la luna. Se ve hermosa. Voy al cuarto de Emilia a checar a ver si todavía... Uy, es que aparte el cielo se ve increíble. O sea, está azul, rosa, morado. Nunca se alcanza a apreciar el tamaño ni la magnitud de lo increíble que se ve en la cámara. Pero se ve preciosa, inmensa, grande, redondota y blanca. Me encanta, me encanta. La muna, diría Emilia.
Y bueno, yo voy a aprovechar aquí para poner un poquito de orden. Voy a acostar a la Bendy en el Docatot. E igual alcanzo a terminar de editar el video que tengo casi listo desde el día antes de mi cesárea. Solo me falta un cachito. Para cuando ustedes vean este video ya habrán visto el otro. Me falta el cachito del inicio de la música donde me quiero aventar mi speech cursi, sentimental. Pero pues que quiero que quede grabado para el recuerdo. Y ya, ya lo exporto y lo subo. Y aquí hecha bolita traigo a mi corazoncito que antes estaba más abajo en la panza. Viene súper dormido, está con su boquita abierta. Ay, qué rico. Es que vean este muñequito, me derrito. Siento yo que tengo así un nenuco, un muñequito de juguete. Cosita hermosa. Muchos me escriben, mire, está súper grande, no parece un bebé recién nacido. Bueno, ya casi tiene 2 semanas, no es recién nacido. Y amigos, de verdad que en la cámara se ve gigante. Pasa lo inverso de con la luna. Yo me acuerdo cuando nació Emilia y llegaron mis suegros y mi mamá. Me decían, es que está súper pequeña. En la cámara se veía súper grande. Y yo, no, ¿cuál grande? Si está súper chiquita mi bebé. Y lo mismo pasa con él, aunque obviamente él sí es más grande que Emilia. Pues ahorita no tengo idea cuánto estará pesando. El viernes de la semana que entra nos toca la primera cita. Para que me chequen a mí por milésima vez y lo chequen a él por milésima vez, gracias a Dios, eso sí, nos tienen súper bien cuidaditos. Y creo que la siguiente sería hasta dentro de 1 mes después. La verdad que estoy un poquito nerviosa porque desde que salimos del hospital me dijo la enfermera que ya le podía quitar la fórmula. En el hospital estábamos como que con pecho y fórmula, en lo que me terminaba de bajar la leche. Y ya los últimos 2 días me dijeron, ¿sabes qué? Nada más dale pecho y si sientes que se queda con hambre, pues le das un poquito de fórmula. Y yo dije, bueno. Está bien, X. En mi casa, pues ya yo son mis reglas, yo me manejo y en lugar de darle fórmula, pues le doy pecho. Y al final de cuentas, el último día me dijo, bueno, ya puedes quitar la fórmula, o sea, ya te está bajando súper bien. Y yo, ok. Entonces, sí me pone nerviosa porque con la fórmula puedes saber exactamente cuántos mililitros de leche está tomando. Podrán decir ustedes, bueno, si se llena y no te pide más, es que ya está. Pero, por ejemplo, Emilia, amigos, dormía un montón, se llenaba súper rápido y no era que ya había tomado lo que necesitaba de leche. En otros temas les platico que mañana lunes vamos a ir a visitar a nuestra amiga Nancy. Ay, amigos, es que no les he contado las malas noticias. Digo malas porque no son malas, al final son oportunidades, son súper buenas, pero yo no sé qué está pasando este año que todos nos dejan, qué impresión. Mi amiga Nancy se va a ir a vivir a Okinawa con el favor de Dios y mi amiga Chris se va a regresar a Colombia. Entonces se va a sentir demasiado la diferencia esta Navidad sin 2 familias menos, qué impresión. Pero bueno, aparte del show, ya les hemos platicado este otro lado no tan padre de vivir en el extranjero, que te toca despedir a muchas, muchas personas. Pero es mucho mejor haberlas conocido y despedirlas a nunca haberlas conocido. Se nos llegó la hora de la cena. Emi va a cenar kaki, brócoli y pollito con tomate que le hizo su papá. ¿Qué tal está el pollo con tomate, Emilia? ¿Está rico? Pulgar arriba. Ahorita en lo que Jera baña al bebé, yo voy a checar que Emilia termine de cenar, porque ya casi es su hora de dormir. Chi, chi, chi. Vean esta mano, qué perfecta es. Yo la hice, amigos. Amigos, por aquí estamos a punto ya de empezar a ver Netflix. Los niños están dormidos y yo paso a despedir el video del día de hoy. Una disculpa y muchísimas gracias por toda su comprensión y su paciencia de que estamos grabando ahorita videos medio extraños. Unos días grabamos 1 minuto, otros días grabamos más, dependiendo de los pendientes y si la armamos o no. Pero bueno, esto va a ser nada más temporal. Esperemos poco a poco irnos adaptando y regresar a los vlogs de antes. En fin, muchísimas gracias por todos sus mensajes, por todo su apoyo, por todo su cariño. Les mandamos un fuerte abrazo, ya saben que los queremos y nos vemos en el siguiente video.